car washes, you know, unfortunately, are much like sweatshops on street corners. Many of the same conditions you saw in turn-of-the-century garment factories are alive and unfortunately flourishing in today's car washes. So the car wash industry in Los Angeles consists of about 500 different car washes. The workforce is pretty large. It's 10,000 workers. These are mostly immigrant Latino workers. Yo tengo cuatro hijos, entonces, pues la verdad, estaban estudiando los cuatro, y pues ya no me alcanzaba a mí para sostenerlos, y decidí venirme para acá. Nos sentíamos presionados, no teníamos apoyo de nada. Algunos compañeros se golpearon, no teníamos apoyo médico ni nada. Porque el manager decía que nosotros, él los hacía como que nosotros no éramos trabajadores importantes. The car wash workers also, when they're drying the cars, they don't have any protective gear, they don't have any gloves. I think most of us would be surprised at just how toxic the chemicals are in car washes. Workers regularly use sulfuric acid to clean the rims of tires. Y cuando uno le pone a los rines el ácido, si usted no trae mascarilla, el ácido se le va a los pulmones, porque el ácido está bien fuerte y lo hace hasta vomitar. Bueno, a nosotros, a mí me hacía vomitar, a una compañera también le hacía vomitar el ácido porque está muy fuerte. El comedor no tiene ni siquiera sillas, tiene esponjas con las que lavan los carros, tiene botellas donde hay químicos de carros. Hay depósitos de agua donde hay agua sumamente sucia que tiene mal olor. Este es el jabón que revienta los dedos. Hay un jabón verde, que ese jabón verde, con tantito que le cayera, le quemaba las manos. Este es el área donde trabajan y lavan los carros. Es un lugar muy peligroso y no adecuado como para tener un lonche. Many workers have experienced physical abuse, especially being a woman car wash worker. A sacarlas, él que se mete y que me agarra dentro de la bodega, a abrazarme y dice, es que yo te quiero, estoy enamorado de ti, que te quiero mucho, no seas tonta, que nunca te has dado cuenta que yo te quiero, y que se quita el pantalón y que se baja el pantalón hasta acá, y yo le pegaba en la cara, yo le pegaba, y déjame salir. El manager amenazaba a los trabajadores con una, les enseñaba una pistola. Dijo, a mí, yo tengo autoridad aquí, dice, de esposar a quien yo quiera. Y también traía un machete así. You see workers toiling for less than half of minimum wage. Sometimes workers don't work by hour. They are called propineros, which are workers who work by tips only. Así propineando, nomás de puras propinas. It's unfair, it's slave labor. If that's all that they're doing, they're entitled to a wage. Owners are stealing money from workers. And it's happening not just in one car wash, not just in two car washes, but it's really endemic throughout the entire car wash industry. Water, shade, and break. Y si el dueño no les provee agua, descanso y sombra, ellos tienen un número de teléfono que es muy importante, el de la campaña de los carguacheros. Ellos pueden llamar y nosotros podemos ayudarles. Podemos hacer acciones en contra de dueños injustos que no les dan descanso ni agua. CLEAN is the Community Labor Environmental Action Network. The Clean Car Wash campaign actually started when community groups in Los Angeles were seeing car wash workers come into legal clinics and report $35, $45 in pay for a 10-hour day, really deplorable health and safety conditions. They approached unions and the United Steelworkers and the AFL-CIO, together with a coalition of these community groups, decided to take on the project of helping car wash workers organize to form a union. Mandarles el mensaje a todos los trabajadores que aún están adentro de la industria de car wash, que no le tengan miedo al dueño, que si les amenaza con echarle la migra, no importa. Todos como seres humanos tenemos derecho a levantar nuestra voz, que nos escuchen. ¿Qué queremos? ¡Justicia! No somos esclavos, somos seres humanos.
y tenemos derecho. ¡Arriba y arriba! Tenemos derechos y hay una ley que protege a los carguacheros ahorita en California. ¡Justicia! Porque si quieren lucha, lucha van a querer. Guerra quieren, guerra van a tener con la campaña militar. Tienen un número de teléfono que es muy importante, el de la campaña de los carguacheros. Ellos pueden llamar y nosotros podemos ayudarles. Podemos hacer acciones en contra de dueños injustos que no les dan descanso ni agua. CLEAN is the Community Labor Environmental Action Network. The Clean Car Wash campaign actually started when community groups in Los Angeles were seeing car wash workers come into legal clinics and report $35, $45 in pay for a 10-hour day. Really deplorable health and safety conditions. They approached unions and the United Steelworkers and the AFL-CIO, together with a coalition of these community groups, decided to take on the project of helping car wash workers organize to form a union. Mandarles el mensaje a todos los trabajadores que aún están adentro de la industria de car wash, que no le tengan miedo al dueño, que si les amenaza con echarle la migra, no importa. Hay químicos de carros, hay depósitos de agua donde hay agua sumamente sucia que tiene mal olor. Este es el jabón que revienta los dedos. Hay un jabón verde, que ese jabón verde con tantito que le cayera le quemaba las manos. Este es el área donde trabajan y lavan los carros. Es un lugar muy peligroso y no adecuado como para tener un lonche. Many workers have experienced physical abuse, especially being a woman car wash worker. A sacar el que se mete y que me agarra dentro de la bodega, a abrazarme y a sea pues a... Dice, es que yo te quiero, estoy enamorado de ti, que te quiero mucho, no seas tonta, que nunca te has dado cuenta que yo te quiero. Y que se quita el pantalón y que se baja el pantalón hasta acá. Y yo le pegaba en la cara, yo le pegaba y déjame salir. No teníamos apoyo de nada, algunos compañeros se golpearon, no teníamos apoyo médico ni nada, porque el manager decía que nosotros, él los hacía como que nosotros no éramos trabajadores importantes. The car wash workers also, when they're drying the cars, they don't have any protective gear, they don't have any gloves. I think most of us would be surprised at just how toxic the chemicals are in car washes. Workers regularly use sulfuric acid to clean the rims of tires. Y cuando uno le pone a los rines el ácido, si usted no trae mascarilla, el ácido se le va a los pulmones, porque el ácido está bien fuerte y lo hace hasta vomitar. Bueno, a mí me hacía vomitar, a una compañera también le hacía vomitar el ácido porque está muy fuerte. El comedor no tiene ni siquiera sillas. Tiene esponjas con las que lavan los carros, tiene botellas donde... El manager amenazaba a los trabajadores con una... les enseñaba una pistola. Dijo, a mí, yo tengo autoridad aquí, dice, de esposar a quien yo quiera. Y también traía un machete así. You see workers toiling for less than half of minimum wage. Sometimes workers don't work by hour. They are called propineros, which are workers who work by tips only. Así propineando, nomás de puras propinas. It's unfair. It's slave labor. If that's all that they're doing, they're entitled to a wage. Owners are stealing money from workers. And it's happening not just in one car wash, not just in two car washes, but it's really endemic throughout the entire car wash industry. Water, shade, and break. Y si el dueño no les provee agua, descanso y sombra, ellos...
Car washes, you know, unfortunately, are much like sweatshops on street corners. Many of the same conditions you saw in turn-of-the-century garment factories are alive and unfortunately flourishing in today's car washes. So the car wash industry in Los Angeles consists of about 500 different car washes. The workforce is pretty large. It's 10,000 workers. These are mostly immigrant Latino workers. Yo tengo cuatro hijos, entonces, pues la verdad, estaban estudiando los cuatro y pues ya no me alcanzaba a mí para sostenerlos y decidí venirme para acá. Nos sentíamos presionados. No